Hey, good night, buenas noches. Vamos a comenzar otra sesión más. We are going to start with the second session of this week. And now we are going to learn some kind of funny topics. Vamos a aprender un par de temas bastante divertidos y que son sencillos, pero a la misma vez son bastante básicos. For the learning process. So we are going to talk about clothes and also we are going to talk about colors. Vamos a hablar de la ropa y vamos a hablar de los colores. Así que vamos a aprender los nombres de algunas prendas de vestir y también vamos a conocer los nombres de los colores. That's something very basic. That it's something that we need to learn at the beginning of the process. Because in that case, we need to know the number, the names of the clothes and the name of the colors. Because we are going to use that information in daily life conversations. And also when we hear some audios or see some movies or read some things, we are going to use this kind of information. Así que vamos a utilizar esta información de lo que son las prendas de vestir y los colores y cómo utilizamos los colores en la vida diaria. Porque obviamente nosotros lo vamos a necesitar, ¿verdad? Para nuestras conversaciones y para todo este tipo de cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, ya sea, por ejemplo, comprar algo, pedir algo, cuando vemos una película, leemos un libro, vamos a tener este tipo de información. So, now we are in the week number 3, estamos en la semana número 3. No sé cómo van ustedes con su trabajo en la plataforma. I don't know if you are having some troubles with the exercises. I don't know if you are working on the platform or you have some things that you don't know how to do it. Si tienen dudas o necesitan ayuda, pueden preguntar sobre el trabajo de la plataforma o alguna otra cosa que ustedes quieran preguntar en este espacio. But now we are going to start. Vamos a comenzar. But first, let me, okay. Okay, we are going to start. Vamos a comenzar con esta parte. So let me have something like this. Si tienen problemas para escucharme o algo por el estilo, me gustaría que me lo hagan saber para así no estar atrasando lo que es, ¿verdad? La sesión ni nada por el estilo. Así que si tienen algún problema para escucharme, me lo hacen saber. O si no se escucha bien o something like that. Okay, I'm so sorry for the really big noise. Okay, vamos a comenzar con este tema, that is clothes vocabulary. We are going to create vocabulary about clothes. Vamos a crear este vocabulario, ya les decía, ¿verdad? En sesiones anteriores, que es necesario que tengamos este tipo de prácticas en las cuales nosotros no solo escuchamos, sino que también leemos y escribimos los nombres de algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a acostumbrarnos a la pronunciación y a cómo se escriben estas cosas en inglés. So now, we are going to start with the clothes vocabulary.
And we have the objective for this session, and it says, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Dice que vamos a aprender, ¿verdad? Vocabulario sobre las prendas de vestir, en particular, ¿verdad? Aquellas que se utilizan para el trabajo o para la diversión, o sea, nuestros momentos de diversión donde no estamos trabajando. So, I have some pictures in the document. And we are going to write the name in English and the name in Spanish. Vamos a ir escribiendo el nombre en inglés y en español de las prendas que están viendo ustedes en la pantalla. So, I have a kind of long list of images in which we are going to write the name in English and in Spanish, and we are going to hear the name or the pronunciation of that that clothes. So, vamos a tener una lista un poco, no tan larga, pero tampoco es muy corta, de prendas de vestir, en las cuales vamos a escribir su nombre en inglés y en español. Y ahí vamos a ir nosotros practicando todo esto, ¿verdad? Listening and writing and reading and all of that things. So, we are going to start. We have the first one, and the first one is a t-shirt. Esta que nosotros vemos acá es una camiseta, lo que nosotros conocemos como camiseta. So, in English, the word or the name of this piece is t-shirt. El nombre en inglés es t-shirt. Y en español, camiseta. T-shirt. Y en español, camiseta. No es lo mismo, ¿verdad? Una camisa que una camiseta. Una camisa, pues obviamente sabemos que es, son de ese tipo de camisas que tienen como, kind of, tienen un poco de cuello o algo por el estilo. And this one are t-shirts with some drawings, some letters, some colors, and it's very, very informal. Estas camisetas las utilizamos de manera informal, ¿verdad? Cuando salimos de paseo y que no tenemos ningún tipo de trabajo y que tienen estampados, tienen letras, tienen dibujos o tienen muchos colores. So, the next one. Vamos con el siguiente. We have a... se le llama en muchos lugares jersey, but we know this one as a sweater o un suéter. En español nosotros igual lo conocemos como un suéter. Solo que en inglés pues, le llamamos sweater. Pero I think that it's better to write jersey. Es mejor escribir jersey para hacer la diferencia. Jersey. And we have the name sweater. Sweater. Like this. Tenemos un jersey o lo que nosotros conocemos como suéter, que es bastante parecido a su nombre en inglés, ¿verdad? Sweater. Suéter. Ya tenemos dos prendas acá. Now, we are going to see another one. Remember, this document I will send to the group the last day of the session. Acuérdense que yo siempre le voy a estar mandando estos materiales, ¿verdad? El último día de la semana de nuestras sesiones, que es el día jueves. Así que ese día ustedes van a tener acceso a todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo en este momento. Now, we have this one. Very cool. Nice. Esta que tenemos por acá es una chaqueta, pero es una chaqueta de cuero, ¿verdad? La llamamos leather jacket, que es una chaqueta de cuero. Leather jacket. Then we have un abrigo que lo llamamos coat, abrigo. Then we have another one. This very basic, algo que todo el mundo utilice, que es muy cómodo, ¿verdad? Para la mayoría de personas, en español lo conocemos como vaqueros o pantalones vaqueros, but in English are jeans. Jeans, en español, vaqueros. Then we have this pair of green socks.
green socks. Tenemos un par de calcetines. Socks. Calcetines, y en muchos lugares se les conoce como medias. Socks, calcetines o medias. Then we have this one that is a short. Tenemos también una descripción, ¿verdad? Que ya lo escuchamos nosotros con los adjetivos. Short, corto, pero en este caso, the translation for this word are pantalón corto. Nosotros también en el país tendemos a decirle los shorts o los chores, ¿verdad? It's something very, very common in our country, but in this case are pantalones cortos. Se le llama pantalones cortos because in English is shorts, just like that. Shorts. Pantalones cortos. Y en algunos lugares le llaman pantaloncillos en lugar de decirles pantalones cortos, right? Then we have this one. This one it's called chandal in Spanish. En español se llama chandal, pero nosotros también le podemos decir como ropa para correr, o sea, un traje para correr, pero se le conoce como chandal. And in English is track suit. Track suit. Chandal in Spanish. Then we have this one that is not very common to use in our country. No es muy común que lo usemos because of the weather. This one is must for the cold weather, but in case we need to know the name. Es algo bastante común cuando hace mucho frío, ¿verdad? Este es un chaleco de esos acolchonados. And we call this in English vest. Vest. Y en español es chaleco. Then we have this one. That is a pajamas. Pajamas. That in Spanish is pijamas. Pajamas. It's almost the same, but with a different words. Solo cambia una pequeña palabra, ¿verdad? Pajamas, pijamas, o in some cases, ropa de dormir. Then we have here shoes, 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 zapatos. I'm going to do it like this because I need this in the same space. Zapatos, zapatos. Then we have another pair, and this one are boots. Boots. Que en español son botas. Then we have this one, and we already know that this is for the rain. Este es para la lluvia. And we call it a raincoat. Raincoat. Y en español se le conoce como gabardina o chubasquero. In our country, maybe it is not the name that we give to this kind of clothes, but in some places they call like this. En nuestro país tal vez no lo llamamos de esa manera, ¿verdad? Ni gabardina ni chubasquero, pero pues ese es el nombre que se le da en muchos lugares. Gabardina. Then we have this one that is a tank top. Tank top. Tank top. Y es una camisa de tirantes o musculosa. Se le conoce como musculosa porque obviamente, ¿verdad? No tiene esas mangas y se muestran en los brazos. Pero le llamaremos camiseta de tirantes. Then we have this one. And it is not the same. No es el mismo que ya veíamos. It is not the same. In that one, we have the short, the pantalón corto. And in this case, this one is a swimsuit.
It's for swimming. Este es para nadar. No es lo mismo, ¿verdad? El short o el pantalón corto, porque puede ser de diferentes materiales, a este que es especial para nadar. So, in this case, we call it a swimsuit. Swimsuit. Y en español lo conocemos como traje de baño. O también lo conocemos como bañador. Now, we are going to divide this list into parts. Vamos a dividir esta lista en unos ejemplos de ropa para mujeres y ropa para hombres. But just examples. Solo son un par de ejemplos. Let's see. We have this one. This is a skirt. Es una falda, ¿verdad? In English, we know it as a skirt. Skirt, falda. Then we have another one. And we have this one. And this one is a dress. Dress, que es un vestido. Dress, vestido. Luego tenemos estos de aquí, nada pequeños, que se conocen como heels. Heels. Y son tacones. Heels. Por eso, no sé si han escuchado en algunos lugares donde dicen high heels. High heels. Tacones altos. Now, we have the next one and it's something very formal. Es algo bastante formal. And we have a blouse. Que es muy parecido a lo que nosotros llamamos en español blusa. Then we have this part, and this is the bra. This is the bra, and in Spanish is sostén o sujetador. Then we have the other part that are the panties. That in some places, they call it bragas or panties, like this. Then we have these ones that are the stockings. Stockings, que son medias. No son como los calcetines, son medias, ¿verdad? Son un material diferente y con un uso muy diferente. So, now, for men, para los hombres, we have here, let's see, we have suit, que es un traje formal, then we have this kind of shirt, that is a shirt, esta es una camisa, no es una camiseta. Shirt. Then we have a tie. Tie. Que es una corbata. Then we have this one that is very cute and is and something little. Is a bow tie. Bow tie, que es conocida como corbatín. Corbatín. And in some places it's not like pajarita. In some places it's called pajarita. Pero nosotros lo conocemos como un corbatín o un moño, ¿verdad? Then we have another one that are the briefs. These ones. Briefs. ¿Qué son los calzoncillos? Calzoncillos. Ahora tenemos accesorios. Because all of this is not just clothes. We have also accessories that we can use to complement the look. Tenemos accesorios que también nos van a ayudar a complementar, ¿verdad? Esa ropa que ya tenemos nosotros allá, que no son parte de las piezas, ¿verdad? De la ropa. Pero sí lo utilizamos con mucha frecuencia. So,
We have the first one. Tenemos aquí la número uno. And this one is a sun hat. Sun hat. Dos palabras que complementan una sola. Sun, sol, hat, sombrero. Entonces, básicamente tenemos que es un sombrero para el sol, pero lo dejaremos como sombrero. Then we have this one that is a gorro de lana, que nosotros conocemos como gorro de lana para el frío. And in English is wool hat. Wool es lana, hat es gorro. O sombrero, ¿verdad? En muchos de los casos. But in this case, juntos, it's gorro de lana. Now we have a scarf. We have a scarf. No a scar, porque scar es una cicatriz. In this case, scarf is a bufanda. Then we have this one, like mine. Then we have here, let me see if I can do it like this. Okay. I have here glasses, que son los lentes o gafas. Estos son, ¿verdad? Este tipo de lente, ¿verdad? Estos que tenemos acá, que son para leer o para, ¿verdad?, problemas visuales. So, in this case, are glasses, like that. Solo glasses. And then we have this one that are very colorful, que son bastante coloridos, que son sunglasses. Que estos sí son lentes o gafas de sol. Estos sí ya son, ¿verdad? Solo para cuando se va a la playa o se anda bajo el sol. Now, we have this one. Esta de acá. Es a backpack. Backpack. Y es una mochila. Then, we have this one with a very... How can I say? It's a very bright color. Es un color bastante fuerte, bastante brillante, ¿verdad? Un color amarillo. We have here a bag. Es una bag, un bolso o una bolsa. Then we have a pair of earrings. Tenemos un par de aretes. Earrings, pendientes, aretes, o en muchos de los casos se le llaman zarcillos. Zarcillos. Then we have here a bracelet. Que nosotros lo conocemos como pulsera o brazalete. Then we have another one, that is this one, that is a belt. Belt. Cinturón. Cinturón. Then we have this one that is a handkerchief. Handkerchief. Handkerchief is a long name. Handkerchief. Handkerchief. Y es un pañuelo. Handkerchief. Then we have this one that is a neck de cuello, necklace, y es un collar.
We are almost done. Casi terminamos el listado, así que no se preocupe. Then we have this one. That is a curse. It's a purse. Cartera. La que teníamos anteriormente era un bolso, ¿verdad? No es algo pequeño para andar nuestros documentos, sino algo grande que se utiliza para andar muchas cosas. In this case, it is just for the documents, the IDs, or the money. And in this case, maybe we can say it is for women, but it is not always the case. Pero son más usados por mujeres, ¿verdad? Las carteras o purse. Then we have this one, that is the wallet. Wallet, que es la billetera. Then we have another hat. In this case, it is not for the sun. It is just decorative. Let me see. Billetera es wallet. Y en el caso de las carteritas que utilizamos las mujeres, but in this case, I don't have mine in this place. Las carteras que nosotros utilizamos más que todo, porque we can say that we have some kind of different things. It is maybe for aesthetic. Es por estética quizás. Que nosotras utilizamos este tipo de carteras, ¿verdad? Ajá, nosotros utilizamos. Pero en este caso, no sé si todos hacen lo mismo. Nosotros andamos como un montón de bolsitas para diferentes cosas. Hay unos que solo son para los documentos y para los billetes, otros que solo son para las monedas, otros que es para el maquillaje, otros que es para los lápices, lapiceros y todo eso. So in this case, for us, is the purse, la cartera, ¿verdad? Donde andamos nuestros documentos, que es la carterita que nosotros usamos. So let me, just give me a second. I think I had my purse here, creería yo. I don't know. And I have this one, que es una monedera, que es para diferentes usos. And I have mi cartera, mi bolso. So, in this case, this is very, very small. Es bastante pequeña. Es así. The purse, like this. Very, very, very small. Es muy, muy pequeña. Me sorprende a mí misma andar una cartera de ese tamaño because I had another one. That is a bigger one that is like this. But it's not something that we can have in our bags all the time. No siempre lo podemos andar en las carteras porque son muy grandes y estas son como un poquito más cómodas. Then I have, I don't know if it's something funny, but I have this one. A frog. But some people know that this is just not a frog. Saben que no solo es una rana, sino que tiene otro significado. So, este es solo para las monedas. I have this one solo con monedas. Entonces, hay personas que tienen otro tipo de monederos muy pequeños or something like that. It's, I don't know. Lo gracioso es cuando uno lo saca en la tienda y le ven la ranita a uno y así. Pero bueno, entonces tenemos diferentes cosas. En cambio, y es algo diferente con la billetera que utilizan en muchos hombres, porque se puede andar todo en el mismo espacio. Tienen para andar sus monedas, tienen para andar los billetes, para andar los documentos, y es compacta, es pequeña, no es muy grande. En cambio, nosotros como que no les ponen muchas bolsitas y es un poco difícil. Pero son cuestiones de construcción. Es la de Naruto. Yes. But that's the point. That is very funny. Es bastante divertido andar. Okay. Now, changing the things, we have this one. That is the hat. That is el sombrero que nosotros utilizamos normalmente. Bueno, in our country, it's not very common to use this kind of hat. No es tan
Purse, más que todo, sí la vamos a utilizar para todo tipo de cartera, pero más que todo esas carteras que andan las mujeres, más que todo. La que andan los hombres sí le vamos a llamar wallet. Sí podemos utilizar wallet nosotras, pero es más común ver el purse, esas carteras, ¿verdad? Llamadas purse, como esas que están arriba, a las mujeres. So in that case, we are going to make a difference. Vamos a hacer la diferencia. Purse lo dejamos para las mujeres y wallet lo dejamos para los hombres, que obviamente sabemos que pues, cualquiera puede utilizar estos objetos. So don't worry. So, in our country, not very common to use hat, pero tenemos el hat, que es el sombrero. Y este es un sombrero decorativo. Then, we have this one. And we have this, that is called cap. Very simple. Muy simple. Cap, que es, en español, una gorra. Cap. Then, we have this one. Is a ring, un anillo, ring, anillo. Then we have this one, this another, es otro elemento que se utiliza mucho, ¿verdad? Para complementar con la ropa, que es a watch. Watch, que es un reloj. Solo que en este caso es un reloj de pulsera. Vamos a hacer una diferencia con los relojes que se ponen en la pared o los relojes grandes, que son los clock. Clock. Clock es un reloj, pero lo podemos utilizar más que todo para esos relojes que se ponen en la pared, que son grandes. And in this case, watch son los relojes de pulsera que podemos andar cargando, ¿verdad? Que son los más livianos. Then we have the last one. Tenemos el último de nuestro vocabulario. This is not a scarf. No es una bufanda. No es lo mismo. These ones are a little longer. And son un poco más largas y son un poco, o sea, cubren más espacio que la bufanda. Porque la bufanda más que todo es para el cuello. Estos son los chal, lo que se pone uno sobre, ¿verdad? Que es como una tela algo larga, un poco caliente, que nos ponemos sobre la ropa. So, in this case, is shawl. In English and in Spanish, is chal. Muy, muy parecido, ¿verdad? Shawl and chal. So, there we have some words, some basic words about clothes. Tenemos muchas palabras básicas, ¿verdad? Sobre lo que son la ropa o sobre la ropa. Sí tenemos muchas más palabras, pero lo que vamos a hacer es que yo les voy a agregar, ¿verdad? A este documento que estamos viendo acá, yo les voy a agregar esa otra lista. Because I had another list with the names of the clothes. And let me see. I have some words. It is not like just clothes. There are some words. There are some elements that we can use for the this kind of topics. Tenemos en el documento que yo les voy a mandar, no simplemente tenemos los nombres de las prendas de vestir, sino que también tenemos como how can I say? Este tipo de elementos que utilizamos también con la ropa. Also, had some pieces of jewelry. Tenemos algunas piezas de joyería, nombres de algunas piedras, nombres de algunos tipos de tela, cosas que se utilizan para la costura. También tenemos cosas así. Tenemos algunas frases que se pueden utilizar con esta parte del tema de la ropa. So, I will make a PDF document. Voy a hacer un documento PDF, así como lo hicimos en las semanas anteriores, in which you will have all this information. You will have
more vocabulary in Spanish and in English. Van a tener más vocabulario en español y en inglés about this topic. So, because in this moment it's very, we will make it like very long session. Lo podríamos hacer una sesión muy larga si introducimos todo este vocabulario, ¿verdad? De una sola vez. Así que lo vamos a dejar para el documento in which we are going to have the English name and the Spanish name. Vamos a tener el nombre en inglés y en español. Así que eso lo vamos a dejar para el documento o para la información extra que vamos a tener sobre clouds. So, in this case, we have just this kind of words. Solo tenemos el vocabulario. But how can we apply this information in the real life? ¿Cómo podemos aplicar nosotros este vocabulario en conversaciones? So I have an example of this. Tengo un ejemplo, de cómo podemos utilizar este vocabulario en la vida real. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 people in this picture. Let me take this, make it a little bigger. Vamos a hacerlo un poco más grande. So, tenemos 8 personas. You have here 8 people, 8 personas. And they are using different kind of clothes. Están usando ropa muy diferente. Hay una variante, ¿verdad? En las prendas de vestir. And if you can see, they have a letter. Ellos tienen una letra que los identifica. A, B, C, D, E, F, G, H. Aquí no solo practicamos clothes, vamos a practicar numbers. We are going to practice letters. And we are going to practice colors. Vamos a practicar la ropa, letras, números y colores. In this case, we are going to just mention the colors. And in the next topic, because we have another topic, and let me show you, tenemos otro tema por acá, y ya se me fue muy abajo, que es el topic number 2, que es el de los colores. We have here the colors. So we are going to talk about colors. Vamos a hablar de los colores. Pero vamos a hacer esta práctica primero. So, you have to look at the picture. Van a mirar a la imagen. And I have some applications for the conversations. We are going to create a situation. Vamos a crear una situación in which we are in a party. Estamos en una fiesta. And we have these people here. The person that invited us to the party is Sandra. La persona que nos invitó a nosotros a la fiesta se llama Sandra. So, Sandra is describing people at her party. Which person is she describing? Sandra está describiendo personas en la fiesta que ella realizó. ¿Qué persona es la que ella está describiendo? Vamos a tratar de adivinar. So, I will read the description of the person and you are going to tell me which of this person is the man or the woman that Sandra is describing. You are going to say the letter. Voy a leer la descripción que hace Sandra, ¿verdad? Sobre las personas y ustedes van a tratar de decirme qué letra, ¿verdad? Es la que representa a esa persona que Sandra está describiendo. So, we are going to see the number 1. We have 2 people in this conversation. Tenemos 2 personas en esa conversación. La voy a leer primero en inglés y luego en español. Number 1. Which one is David? Which one is David? David, there he is. He is wearing a jacket, a tie, and he got reddish blonde hair. Okay, thanks. Pregunta. Which one is David? ¿Cuál de esos es David o David? Y Sandra responde, David, there he is. David, ahí está. He's wearing a jacket, a tie, and he got reddish blonde hair. Él está usando una chaqueta,
una corbata y tiene el cabello rojizo, entre rojizo y rubio. Y veamos, ¿cuál de todos esos es David? A, B, C, D, E, F, G, or H. El F. F, that's good, muy bien. Vamos a marcarlo. Let me choose this color. We are going to make like this. An X. It is not like. No se ve muy bien, pero ajá. Number two. Vamos con el número dos. I'm looking for Janet. I'm looking for Janet. We are talking about a woman. Estamos hablando de una mujer. She is wearing a long dress and glasses. Does she have long hair? No, it is not really long. Estoy buscando a Janet, pregunta a alguien. Y Sandra le dice, she is wearing a long dress. Está vistiendo un vestido largo, o está usando un vestido largo. And she has glasses, tiene lentes. Y le vuelven a preguntar, does she has long hair? Tiene el cabello largo. Y Sandra responde, no, it is not really long. No, no es realmente largo. Which one of these people that we have in the picture is Janet? ¿Cuál de ellas es Janet? El I. Okay, Jocelyn. You raise your hand. Letter E. Letter E, that's good. Muy bien. I'm going to change the color. I think it is like this. Letter E, this one. Oh, this one. Now, we have number three. Vamos a hablar del número tres. Which one is Ron? ¿Cuál de ellos es Ron? And it says, he's wearing a dark suit and a tie and sneakers. ¿Sneakers? Oh, thanks. Le preguntan quién de ellos es Ron. Obviamente estamos hablando de un hombre. He is wearing a dark suit. Está vistiendo un traje oscuro, a tie, una corbata en sneakers y tenis. ¿Quién de ellos es Ron? Tell me. It's letter B. Letter B, that's good. Muy bien. Ustedes, en este momento, ustedes encienden el micrófono y digan B, C, D, lo que ustedes quieran y obviamente, la verdad. It's the answer. Letter B, this one. Okay, now. Number four. Vamos con el número cuatro. I'm looking for Barbara. Estoy buscando a Bárbara, una mujer. There she is over there. She is wearing white pants and a red blouse, the one with the scarf. Yeah. Dice, estoy buscando a Bárbara. Allá está ella. Está vistiendo pantalones blancos, una blusa roja. Y le pregunta, ¿la que tiene la bufanda? Sí. ¿Quién de ellos es Bárbara? Sí. Letter. Letter C. Letter C. That's good. Muy bien. Letter C. Okay. Number five. Vamos con el número cinco. Who's Andy? ¿Quién es Andy? Estamos hablando de un hombre. He is wearing shorts and a t-shirt. He's got a short blonde hair. Oh, I see him. Thanks. ¿Quién es Andy? He is wearing shorts and a t-shirt. Está vistiendo pantalones cortos y una camiseta. Tenemos dos opciones. So, sigamos escuchando. He's got short blonde hair. Tiene el cabello corto. Y rubio, ¿quién es Andy? Is letter D. Letter D, that's good. Letter D, muy bien. Solo nos faltan tres personas. So, let's see. Number six, número seis. I'm looking for Patty, en español, por a Patty. Estamos buscando a Patty.
There she is. She is wearing a yellow skirt. Esta es una mujer, ¿verdad? She is wearing a yellow skirt, a blue blouse, and red sandals. Dice que ahí está. Y ella está vistiendo una falda amarilla, una blusa azul y sandalias rojas. Which one is Patty? ¿Quién es Patty? Letter H. Letter H. That's good. H. Good. Number seven. Número siete. Is Mary here tonight? ¿Es Mary aquí esta noche? Yes, she is. Sí, her over there. ¿La ves ahí? She is wearing jeans and a green shirt. Está vistiendo vaqueros y una camisa azul. Digo, una camisa verde. Ya cambié yo los colores. Una camisa verde, jeans and a green shirt, vaqueros y una camisa verde. Yes, and she is wearing a funny hat. Y está vistiendo o usando un sombrero bastante gracioso. ¿Quién de ellos? Obviamente, ya solo tenemos dos opciones. ¿Quién de ellos es Mary? Letter A. A, that's good. Letter A. Y ya tenemos al último, ¿verdad? Where is Ken? Tenía que llamarse Ken. Oh, the bodybuilder. La persona que levanta pesa, ¿verdad? Que va mucho al gimnasio. He is here somewhere. He is wearing shorts and a tight t-shirt as usual. Tight t-shirt? Yeah, he likes to show off his muscles. Le preguntan dónde está Ken y ella dice que es la persona, ¿verdad? Que construye su cuerpo, que va al gimnasio. Y le dice, él está aquí en algún lugar. Está vistiendo pantalones cortos y una camisa ajustada, como normalmente lo hace. Y le regresa la pregunta y le dice, ¿una camisa ajustada, una camiseta ajustada? Sí, a él le gusta mostrar sus músculos. Y nuestra última persona o Ken es la letra... Letter G. Sí, letter G. Good. Muy bien. Muy bien. Ok. Así como vemos esa conversación, ¿verdad? Esas conversaciones donde se le pregunta por las personas si se da ese tipo de información, así es como vamos a ir nosotros incluyendo, ¿verdad? La información que nosotros vamos aprendiendo a las conversaciones de la vida diaria. Ahora, si ustedes se fijaron, in the conversation, we have colors. Tenemos muchos colores. We have here a blonde. We have, let me see, dark. We have white. Tenemos blanco. Tenemos red, rojo. Tenemos, let me see. Yellow, amarillo, tenemos blue, azul, again red, tenemos green, que es verde. Entonces, ahí se nos estaba dando también esa información, ¿verdad? Los colores, que también en temas anteriores ya sabemos que son adjetivos que nos dan más información sobre las cosas, ¿verdad? So, now we are going to see the topic number two. Vamos al tema número dos. Colors. Vamos a hablar de los colores. So we have the objective and it says, in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Vamos a aprender, ¿verdad? Los colores y cómo lo utilizamos en nuestra vida diaria. Ya vimos un ejemplo con la conversación donde damos más información sobre la ropa que usan las personas, ¿verdad? Y así la podemos ir incluyendo también en las conversaciones. Pero también tenemos otro ejemplo más adelante de una conversación utilizando colores. So, let's see. We have here some examples. And we have, let me see. I will do it with black, I think. Here. This is the first part. It is not like very straight. No es muy recto, pero we are going to do it like this. So, we have here. Tenemos esa parte primero. Vamos a empezar con esos colores, que son los colores un poco más apagados, right? We have number one, white. This one.
white. White, blanco. White, blanco. Light gray. Este es como el gris, but in this case, it is not light. No es un gris muy oscuro, es un gris claro. Then we have gray, que ese sí es el gris normal. Dark gray, que es un gris oscuro. Luego tenemos el beige. But in this case, it's the same, beige. Es lo mismo, ¿verdad? Then we have light brown, que es como un café claro. Light, ahí the keyword o la palabra clave es light and dark. Light, sabemos que lo podemos traducir como luz, light. Pero en este caso nos va a ayudar a nosotros a entender que es un color, porque estamos hablando de colores, que no es muy fuerte, sino que es un color claro. El light nos demuestra o nos hace entender a nosotros que es un color claro. El dark, que es oscuro, en la traducción, oscuro, nos demuestra que es un color, como lo dice la palabra, oscuro, ¿ok? Light brown es un café claro. Then we have brown, que es el café. No es lo mismo coffee que brown. Coffee es café, pero la bebida. Y brown es el color café. Así que no lo vamos a utilizar en el mismo contexto. Then we have dark brown, que es un café oscuro. And then we have black, negro, black. So then we have this image, this one, esta de acá, que es una paleta de colores. Y tenemos red, red, la primera, this one, red. This one is rojo. Then we have this one, pink, rosa, pink, orange, orange, naranja, yellow, amarillo, light green, verde claro, green, verde, dark green, verde oscuro. Luego tenemos light blue, celeste, blue, azul, dark blue, que es un azul oscuro, and purple, purple, que es morado. Así que ahí tenemos como colores bastante básicos. Tenemos de nuevo red, red, que es rojo, pink, pink, que es rosa, orange, orange, que es el naranja, yellow, que es el amarillo, light green, que es el verde claro, green, que es el verde. Then we have dark green, que es el verde oscuro, light blue, que es el celeste, blue, azul, dark blue, que es el azul oscuro, and purple, que es el morado, purple. So, let's see. Tenemos una pregunta. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Y tenemos el ejemplo. My favorite colors. My, aquí abajo tenemos aquí. My favorite colors are red and purple. Vamos a poner la pregunta en español para que la entendamos mejor. Por aquí. Aquí. Ok. La pregunta. Vamos a poner una Q, que es question. La pregunta, what are your favorite colors? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Okay, then we have the answer. Tenemos la respuesta. My, que es mi. Mis colores, aquí porque estamos hablando de varios, mis colores favoritos son el rojo y el morado. So, that's the construction.
In this case, it's for plurals. Es para los plurales cuando hablamos de muchas cosas. So, what are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Y la respuesta, my favorite colors, con S al final, are, utilizamos el verbo to be, are red and purple. Y damos los colores. Si queremos hacer una pregunta en singular, si solo vamos a hablar de un solo color, lo vamos a hacer de esta forma. What is your favorite color? Así. What is your favorite color? En singular, vamos a hablar de un solo color. Y para la respuesta decimos, my favorite color is, porque no le vamos a agregar la S, is blue, es azul. Esta es la pregunta para los singulares. Le vamos a cambiar el color para que lo tengan ahí, ¿verdad? En mente. What is your favorite color? My favorite color is blue. So, let me see. Gabriela, what is your favorite color? Vamos a hablar del singular. What is your favorite color, Gabriela? My favorite color is red. Oh, that's good. Amazing. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ileana, what is your favorite color? My favorite is color light blue. Ah, your favorite color is light green. Ah, light green. That's good. Muy bien. Let's see. Daniel, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Yellow, good. Jocelyn, what is your favorite color? My favorite color is black. Black, that's good. Marvin, what is your favorite color? My favorite color is light green. Light green, that's good. Sandra, what is your favorite color? My favorite color is pink. Pink, that's good. Amazing. Martina, what is your favorite color? My favorite color is light green. That's good. Let me see, let me see. Who else? Who else? Margot, what is your favorite color? My favorite color is blue. Ah, that's good. That's good. That's good. Muy bien. Joanna, what is your favorite color? My favorite black. Ah, your favorite color is black. Muy bien. Let me see. Maria Elida, what is your favorite color? Favorite red. Ah, your favorite color is red. Muy bien, good. Let me see. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez, what is your favorite color? My favorite color is dark blue. Ah, that's good. Muy bien, dark blue. Rosicela, what is your favorite color? My favorite color is purple. Ah, it's purple. That's good. Muy bien. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. I'm going to close that. Okay. Ahí tenemos, ¿verdad? Algunos colores básicos. Y vamos a ver la siguiente imagen. So, let me see. Tenemos por aquí this one. We have a lot of colors. Tenemos muchos colores. Ustedes lo saben, en español y en inglés. Tenemos muchos, muchos colores. So, these colors, we are going to talk about them tomorrow. Vamos a hablar de ellos mañana porque ya es la hora. So, you have here these colors. We are going to talk about them tomorrow. And then,
we are going to practice a conversation. Vamos a leer esta conversación, vamos a practicarla, vamos a hablar un poco sobre ella y sobre el uso de los colores en la vida diaria. So, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow. Nos vamos a ver el día de mañana. Pasen una feliz noche. So, bye bye. See you tomorrow. Good night.